El presidente de la Corte Superior de Justicia respondió a qué se debe que el Poder Judicial haya dejado libre a supuestos delincuentes, inclusive, con ejemplos, comparó las situaciones que se dan en nuestra ciudad en relación a la normativa de Colombia. Lo importante, por ejemplo, como ocurre en Colombia, donde la normativa es bastante amplia de cara a la investigación previa a la realización de una acción propia, ¿no?, de las instituciones, ¿no? O sea, es una amplia investigación, ¿no?, de recojo de evidencia, de información, de contraste, etcétera, ¿no? Y una vez que tengas esa información, entonces ya vas al Poder Judicial a solicitar las medidas y todo tipo, así es, ¿no?, y las capturas y todo lo demás. Entonces, hay una información de una de sospecha de comisión de delito. Hay situaciones concretas que evidentemente se cometen. La Policía Nacional del Perú debe tener una dotación clara de recursos para trabajar desde el punto de vista de la inteligencia. Agregó que la policía debe estar dotada de un trabajo en conjunto de inteligencia que sume evidencias para después ser corroborada bajo la conducción operativa y jurídica del Ministerio Público. La inteligencia significa tener informantes, ¿no?, tener un sistema, por ejemplo, clarísimo de videovigilancia, de seguimiento, etcétera. Entonces, todo eso nos va a permitir información que tienda a ser corroborada bajo la conducción operativa y jurídica del Ministerio Público, ¿no? En términos generales, el general, ¿no?, ha impulsado una política, entiendo, bastante operativa que se puede reflejar en las calles. Pero lo otro, ya la situación concreta de los planes operativos dentro de lo que es inteligencia operativa policial, bueno, es un tema que obviamente lo maneja la institución, no es algo que el Poder Judicial lo tiene.